una aproximación a los problemas de gobernanza de los espacios comunales, de los territorios comunales, de los bienes comunales, desde mi propia experiencia en la montaña de Vigo. Recuerdo que conozco desde, porque soy originario de allí, porque allí hice mi tesis doctoral y luego por esta experiencia que he tenido desde hace ya unos cuantos años. En la charla os voy a hablar básicamente de cuatro cosas. Por un lado, para encuadrar, para contextualizar lo que vamos a ver, tener una cierta idea de cuál es la importancia de los bienes comunales en la montaña de León, en general en toda la cordillera cantábrica y en gran parte de nuestros territorios rurales. ¿Qué gobernanza se hacía tradicionalmente de ese patrimonio común, de esos bienes comunales, a través de los concejos y de las ordenanzas? ¿Cuáles son los problemas de la gobernanza actual, que es a través de otro órgano distinto, que son las juntas vecinales, porque esos bienes pertenecen al común de los vecinos y ese común de los vecinos hoy día, por la legislación actual, se gestiona a través de las juntas vecinales? Y finalmente, el papel que, de una manera muy breve, el papel que otras nuevas entidades que están empezando a intervenir en el territorio pueden o están empezando a llevar a cabo en la gestión de estos espacios de patrimonio común, como son, por ejemplo, las reservas de la biosfera. Bueno, cualquier cosa que nos entienda, cualquier cosa que se os ocurra preguntar, por supuesto, interrumpidme y preguntarme sin ningún problema, ¿vale? Bueno, en cuanto a la importancia de los comunales, por dar unos pocos datos muy genéricos y simplemente como introducción. Hay que tener claro que en los municipios de la montaña de León, como prácticamente toda la cordillera cantábrica, e insisto, con muchos otros espacios rurales de Castilla y León y de España, los terrenos de propiedad comunal tienen un significado en cuanto a extensión territorial importantísimo. Hay municipios en los que los comunales llegan a representar el 90%, incluso más del 90% en algunos municipios del territorio, ¿vale? Pero es el territorio municipal. Más del 90% son terrenos de propiedad comunal, es decir, que pertenecen no al ayuntamiento, en algunos casos sí, pero en general son comunales, es decir, pertenecen a las entidades locales menores, a las juntas hoy día gestionadas por las juntas de vecinos, ¿vale? Llegan a representar algunos hasta el 90% de la superficie. Tradicionalmente, eso viene de toda una historia de lo que ha sido lo que fue la repoblación desde época medieval de todos estos territorios. Las comunidades que tradicionalmente se asentaron en esos espacios y se gestionaron partiendo de la base de un patrimonio común, de unos terrenos que pertenecían al común de los vecinos, los terrenos comunales eran clave en la supervivencia de esas pequeñas comunidades rurales. Los terrenos comunales abastecían de pasto para el ganado, abastecían de leña para cocinar y para calentarse, abastecían de madera de calidad para construir aperos, eran comunidades autosuficientes para construir casas, las vigas de madera de las casas. Los terrenos comunales eran objeto de cultivo para cultivos temporales, para cultivos en épocas de mala cosecha, en momentos en los que se necesitaba ampliar, sobre todo los terrazos de pan, de mal llevar, los terrazos de centeno, se hacían cultivos temporales, son las bouzas de la carrera, los poulos de bierzo, las senras, o senaras, en la montaña de León, en la zona mía o en Asturias, ¿vale? Eran también objeto de cultivo para cultivos temporales, cultivos sobre cenizas en muchos casos. Eran suministrados caza, que en esa economía tradicional tenía también un aporte importante de alimento, sobre todo en invierno. Frutos silvestres, agua, que en los terrenos comunales están la mayor parte de los manantiales de todos estos espacios, están en terrenos que son propiedad comunal, y esto hoy día tiene muchísima importancia, la tenía tradicionalmente, pero hoy día va a tener una importancia estratégica en los próximos años, y otros recursos. Los terrenos comunales abastecían también de otros recursos, entre ellos, quizá el más importante, para aquellas comunidades que tenían terrenos comunales con buena calidad de pastos. De los terrenos comunales, los antiguos concejos obtenían, era la única fuente de ingresos, de dinero metálico. Y la única manera de conseguir dinero en metálico era a través del alquiler, del arrendamiento de los pastos de buena calidad, que se arrendaban sobre todo a los grandes rebaños trashumantes, ¿vale? A ganaderos que venían de fuera a aprovechar esos pastos. Solo aquellas comunidades, aquellas localidades que tenían entre sus terrenos comunales pastos de calidad. Pero ese alquiler de pastos era una fuente de ingresos fundamental
para esas pequeñas comunidades, porque era la única manera de conseguir dinero en metálico. Cosa fundamental, por ejemplo, hay una tesis doctoral hecha aquí en la Universidad de Valladolid, que es muy bonita, muy interesante, sobre los pleitos, los conflictos de los antiguos concejos con los señores, con los grandes propietarios, desde la Edad Media. Esos pleitos costaban dinero, la única manera de que aquellos concejos pudieran pleitear ante la justicia era con dinero metálico, y ese dinero metálico salía básicamente del arrendamiento de pastos en aquellos comunales que tenían pastos de alta montaña, pastos de calidad interesantes para los terrenos. Para hacerse una idea de qué estamos hablando, de la importancia a nivel territorial de lo que estamos hablando, pues aquí tenéis este mapa de la provincia de León. En realidad lo que está representado aquí son los montes de utilidad pública, que son titularidad de entidades locales de León, gestionados por las juntas vecinales. Como veis, entre un 40 y un 50% de la provincia de León son terrenos comunales, son terrenos de propiedad comunal. Claro, es que todo lo que es la montaña predomina el terreno comunal, y lo que es la carrera y parte de Montes de León tiene una importancia territorial extraordinaria. Estamos hablando, en el caso, por ejemplo, de la provincia de León, de prácticamente la mitad de la provincia de León son terrenos de propiedad comunal. ¿Vale? ¿Cómo son esos? ¿De qué estamos hablando? Para que tengáis una imagen física de lo que os voy a contar aquí, ¿cómo son esos territorios? Bueno, pues son territorios de este tipo, que podríamos resumir en esta fotografía. Son pueblecitos pequeños, comunidades que en sus mejores momentos, a principios del siglo XX, tuvieron 100, 200, 300 habitantes, en el caso de los más grandes, y que tenían a su alrededor todo un terreno constituido por uno o dos valles, donde había desde espacios de fondo de valle, que era donde se concentraba la propiedad privada y que se gestionaban individualmente, los prados y extensos de cultivo de fondo de valle, y luego las laderas, que se organizaban pues, en zonas de cultivo que era propiedad particular, pero no se gestionaban de forma privada, se gestionaban de forma comunal, que es una cuestión muy importante, que luego comentaremos, y luego todas las partes altas, que eran zonas de pasto, o bien de pasto de poca calidad para los ganados del pueblo, y el pasto de mejor calidad, las brañas de la parte alta, por encima de 1.600, 1.700, 1.800 metros de altitud, para pastos de alta montaña, para los ganados transhumantes, que era de donde esta pequeña comunidad obtenía sus ingresos en metálico desde la Edad Media. ¿Vale? Esta es un poco la imagen del territorio, para que veáis un poco la idea, la imagen del territorio en el momento actual, ¿vale? De todo esto que estamos hablando. Todo esto que veis aquí son, salvo el fondo de valle y las laderas, son propiedad comunal. ¿Vale? Y en las laderas, estas parcelas que todavía se quieren diferenciar aquí, eran parcelas de centeno, eran de propiedad privada, se ha perdido. Nadie tiene papeles de esas fincas, ni nadie va a utilizar esas fincas para nada. Era propiedad privada, ahí se cultivaba el centeno, pero la gestión de ese cultivo de centeno no era privada, era comunal. ¿Vale? Esto lo vamos a explicar. Este es un esquema de uno de estos núcleos de población con el terreno alrededor. Aquí estaría el núcleo de población con un valle principal y un valle afluente. Todo lo que tenéis en verde clarito, en amarillo y en marrón son terrenos de propiedad privada. ¿Vale? Lo demás, todo lo demás, lo verde que son bosques, son montes densos, o estos otros punteados que tenéis, son terrenos de propiedad comunal. Como veis, la mayor parte del término de esta pequeña comunidad era terreno comunal. Pero realmente, de uso privado, de gestión privada, era solo esto que tenéis en verde clarito de los fondos de valle, que eran las parcelas de fondo de valle, los prados, las huertas y algunas tierras de cultivo de mejor calidad de fondo de valle. Porque estas manchas que tenéis en amarillo y en marrón eran las hojas de cultivo de centeno, donde sacaba el pan. Y están diferenciadas en amarillo y en marrón porque esto está sacado de la foto aérea del pueblo americano del año 57, de junio del año 57, momento en el que todavía estaba funcionando un sistema económico casi, casi idéntico al de 3 o 4, 5 o 6 siglos antes. La hoja, lo que está en amarillo es la hoja de cultivos de centeno en cultivo ese año, y lo que está en marrón son las hojas de cultivos de centeno que ese año tocaba el barbecho. Y eso era obligatorio respetarlo por todos los vecinos. Es decir, si ese año se decidía que la hoja de cultivo eran estas tres, cada vecino tenía que tener parcelas de centeno en las distintas zonas para poder cultivar centeno ese año, porque
si esta sema la haces barbecho, ahí no podías cultivar, aunque la tierra, aunque tú tuvieras parcelas aquí, no podías decidir individualmente que tú ese año ibas a cultivar centeno aquí, porque aquí este año tocaba barbecho. Por lo tanto, aunque la propiedad, esto estaba parcelado, hubiera parcelas de propiedad individual, la gestión que se hacía de ello era comunal. Se decidía en concejo por el común de los vecinos. ¿De acuerdo? O sea que incluso terrenos que eran de propiedad privada, el uso que se hacía de ellos, el aprovechamiento que se hacía de ellos, era común. Esto es una cuestión. Bueno, simplemente un ejemplo. ¿Y se agrupaba la producción luego para venderla conjuntamente? No. Luego ya... Se hacían en común también las labores, muchas de las labores de recogida y demás, pero el aprovechamiento ya de una vez obtenido el fruto, en este caso el grano de centeno, ya era individual de cada familia. ¿Cuál era el sentido de que se decidiese colectivamente el uso? ¿Por qué se decidía eso? Porque también se gestionaba comunalmente todo lo que tenía que ver con el ganado. El ganado de todos los vecinos se organizaba en beceras. Beceras viene de vez, porque cada día le tocaba a la vez de cuidar las cabras, las ovejas, las vacas de tiro, las vacas de parto, los bueyes a un vecino de cada casa. Eso era la becera. Y cada vecino, y ese vecino al que le tocaba cada día, se iba con las cabras de todos sus vecinos, con las ovejas de todos sus vecinos, con las vacas de tiro de todos sus vecinos. Entonces, el sentido que tenía que obligatoriamente estas hojas este año tocar al cultivo y estas quedar en barbecho, es que esos ganados de todos pudieran pastar en los barbechos de estas hojas. Si no hubiera ese sistema comunal obligatorio, esto estaría salpicado de parcelas en barbecho y de parcelas en cultivo y sería imposible aprovecharlas por el ganado, porque el ganado no se puede controlar. Es decir, pasta aquí y lo pastes aquí, porque las parcelas están abiertas, ¿no? Hay paredes de piedra, pequeñas, pero el ganado puede saltar. Pues la única forma de poder aprovechar los barbechos para el pasto del ganado menor, sobre todo cabras y ovejas, era que los cultivos se organizasen, cada año se cultivase esta zona del pueblo y no estaba en esta zona de barbecho y se puede aprovechar por el ganado. Más cuestiones. Este es otro ejemplo de, aquí ya son varios pueblos, el territorio que aparece representado es más o menos el mismo, la escala de la imagen es más o menos la misma, pero estos son ya pueblos de la parte baja de la comarca, también están organizados de la misma manera, con hojas en cultivo y hojas en barbecho en cada pueblo, pero aquí ya no aparecen pastos de calidad, esto ya es en la zona baja, no tenían pastos de calidad, estos ya no podían alquilar pastos a los trashumantes y por tanto eran mucho más pobres que los de los valles altos de los de Alta. Sin embargo, eso se había compensado porque las condiciones de cultivo, el clima era menos duro y los centenos se daban por las huertas, producían más aquí abajo, que una cosa compensaba la otra. Pero los problemas, sobre todo, de estos pequeños concejos, de estos pequeños núcleos de población, es que al no tener pastos de calidad para tirar, no tenían dinero alimentario. Y eso era un gran problema, sobre todo ante cualquier cuestión que requiriese pagos en metálico, como por ejemplo reiterar. Bueno. Esta era la imagen tradicional, casi es la misma imagen que os puse antes de ese pequeño pueblo, de Villanueva. Esta era la imagen, es una fotografía hecha a finales de los años 50. Como veis, el fondo del valle estaba aprovechado para huertas, prados, los cultivos de más calidad. En la parte media de las laderas, estos tonos blancos que tenéis aquí, eran las parcelas de centeno. Y todo el resto, toda la parte alta, eran pastos. Pastos de poca calidad, los de los montes más bajos, donde se iba sobre todo ganado menor, y pastos de alta calidad, los de la braña, las brañas de la parte de arriba, que donde pastaban con las vacas de las parejas de tiro, las de ganado, los bueyes, de ganado de mejor calidad, o se arrendaba a ganaderos de la. Bueno, esto, aquí tenéis una imagen un poco más de cerca, de este esquema, en tres pisos, entre comillas, podemos decir, el piso de fondo de valle, de prados, huertas y demás, la media ladera de parcelas cultivadas de centeno, y la parte alta de las laderas y las cumbres de matorral y pastizal que se aprovechaba por el ganado. Insisto, como veis, estas zonas de centeno son parcelas y eran parcelas de propiedad privada y siguen siendo de propiedad privada, aunque ya nadie se acuerda de dónde estaba la parcela de su madre o de su abuelo. Pero, aunque fueran parcelas de propiedad privada, el cultivar centeno ese año dependía de lo que el concejo, o sea, el común de los vecinos, decidiera si ese año se sembraba ahí o no se sembraba. Por lo tanto, la gestión de las tierras no era privada, era privada. ¿Vale? Bueno, ¿cómo se organizaba esa gobernanza, la gestión común de esos terrenos? Pues a través de los concejos y de sus ordenanzas, ¿vale? Los concejos, estas comunidades rurales, desde la Edad Media, desde la Alta Edad Media, o sea,
se organizaban en concejos, que es esa forma de democracia más primitiva, un decir, un voto, que se decidía a base de discusión, con riñas, de riñas a veces verdaderamente riñas, porque eran cuestiones de comer todos los días y había cuestiones muy importantes las que había que decidir en común, y eso generaba muchísimos conflictos entre vecinos. Pero en definitiva todo se resolvía con votaciones, cada un vecino un voto. Y el concejo regulaba todos los aspectos de la vida en común, que era casi todo. Quedaba muy poco al ámbito de los privados o a lo dentro de casa. Pero sobre todo se regulaban la gestión de esos bienes y recursos compartidos, que eran los terrenos comunales, que era la mayor parte del espacio. Esas ordenanzas, esas regulaciones estaban establecidas, se transmitían por vía oral desde la Edad Media, y hay un momento entre el siglo finales del XVI, principios del XVII, no, más bien finales del XVII, principios del XVIII, bueno, yo eso no lo he estudiado bien, no sé por qué ocurre ese proceso, pero hay un momento en el que distintos notarios van recorriendo todas estas zonas rurales y pasan a escrito, pasan a papel esas ordenanzas. Y están, muchas de ellas se han conservado, han llegado a nuestros días, gracias a esa labor de recopilación, de escritura que hacen escribanos, notarios, entre finales del. En torno al siglo XVIII, están recogidas muchas de esas ordenanzas y muchas de ellas han llegado a nuestros días. Y por eso sabemos que esas ordenanzas recogían prácticamente y regulaban prácticamente todo. Y como os decía antes, todavía hemos llegado a conocer cómo funcionaba el sistema tradicional, porque eso ha estado funcionando, al menos en la Montaña de León, hasta finales de los años 50. Estas son fotografías hechas a finales de los años 50, donde todavía aquí ya se ha recogido el centeno, y como veis, todos los vecinos en común están procediendo a la labor de separar la grana del pajo, el grano de la paja. Y no era mediante trilla, era un sistema de trillo, porque no había esa costumbre, se hacía de forma manual, manejando unos palos, que tenían un nombre, unos palos articulados, pues que se majaba la paja para separar la del grano, y aquí ya empezaban a aparecer las primeras aventadoras y demás. Bueno, pero todas esas labores se hacían en común, y cada uno, o sea, para saber qué estamos trillando en cada momento, pues cada vecino decía, venga, ahora vamos a trillar lo de fulano, y se echaban allí las pavillas, los haces de centeno de fulano, y entre todos lo trillaban, separaban el grano, y fulano se llevaba su grano en sus sacos, pues, carros a su casa, ¿vale? Esa labor era una labor comunal. Las beceras, yo eso todavía lo vi en mi pueblo, el marcharse por la mañana, juntarse todos los ganados del pueblo en la plaza del pueblo y salir, cada día le tocaba a un vecino, a una casa, poner a una persona, que normalmente era un niño con el ganado menor o adultos con el ganado mayor, irse todos los ganados de todos los vecinos juntos, al final de la tarde volver y el ganado vuelve cada uno a su casa, porque saben perfectamente cada cabra y cada oveja, saben perfectamente de qué casa es. Reparten ellos. Bueno, pues este sistema de beceras era otra forma de gestión comunal para el aprovechamiento de todos esos, de todo ese patrimonio, de todos esos bienes comunes. Y por supuesto, las facenderas también era comunal, la solución de problemas colectivos, como era el mantenimiento de caminos, o como era en invierno, pues con las grandes nevadas, pues abrir la vía en la carretera de acceso principal, en los caminos de acceso, pues abrir. Eso se hacía mediante trabajos comunes de las familias. ¿Vale? Esta era la imagen hasta finales de los años 50. ¿Cómo está esto hoy día? ¿Qué ha pasado con todos estos terrenos, o bien los comunales, o bien los de uso, los de propiedad privada, pero uso comunal? Pues están así. Vuelvo a la foto interior. Es la misma foto, ¿eh? Es el mismo sitio. Esto es en el año 59-60, y esta foto la he hecho yo hace 15 días. Es un, aquello no queda, como veis, nada de aquel sistema. Es un bosque. ¿Vale? Arriba, lo que eran terrenos comunales, hay una parte está repoblada, y una repoblación de pinos, que es una forma de tirar el dinero público a lo tonto, porque como veis, el bosque es al sol. Todo esto ha salido solo en los últimos 30 años. Hay un bosque de robles y de abedules de 6-7 metros de alto, ya, pues como veis, es un señor denso completamente. Solo se mantiene aprovechado el fondo de valle, las parcelas privadas, los prados de fondo de valle, son pastos de calidad para cortar.
aportar hierba para alimentar ganado en invierno, y el poco ganado que queda aquí pues está suelto y aprovecha la hierba que crece bajo los árboles o las laderas de solana que quedan en los montones de bosque. Eso está en este estado. Este es el estado actual de los bienes comunales en la mayor parte de la Pampa. ¿Y qué pasa hoy día? Bueno, pues hoy día quien gestiona esto son propiedades de las entidades locales menores, por debajo del ayuntamiento, y son las juntas vecinas. Los antiguos concejos, que eran los que gestionaban todo eso que hemos visto, desaparecen en los años 60, 70, 80, de la mano de la inmigración masiva y de la mano de los cambios legislativos que vienen con el fin de la dictadura, la revolución, la democracia, etc. Y aparece una figura nueva que son las juntas vecinas. La junta vecinal hoy es el órgano titular de sus bienes comunales y el responsable de la gestión. Bueno, ¿qué es lo que está pasando hoy día? Frente a lo que comentábamos antes de la importancia tradicional que tenían sus bienes comunales, hoy los bienes comunales para estas juntas vecinales siguen siendo importantísimos, pero frente a ese aprovechamiento casi integral que se hacía antiguamente, hoy el aprovechamiento de los comunales para las juntas vecinales es básicamente de dos tipos. El arrendamiento de pastos se mantiene, bien a ganaderos del propio pueblo, ganaderos locales o del pueblo vecino, pueblos vecinos, o bien a ganaderos foráneos. La trashumancia, cada vez hay menos trashumancia, en Babia todavía se mantiene bastante, en algunas otras zonas de León, pero ahora lo que hay es mucho ganadero asturiano, ganaderos de ganado de carne, de raza asturiana de los valles o asturiana de la montaña, que arrendan pastos en León, que son pastos de muy buena calidad, donde el verano es soleado, la hierba crece muy bien, y esos pastos es una fuente de ingresos en metálico para las juntas vecinales. Y el otro es la caza. La caza, que antiguamente solo era un complemento en épocas difíciles o tal, y muy pocas familias podían permitírselo porque casi nadie podía tener una escopeta. Hoy día, a través de los cotos de caza, es la fuente principal de ingresos de las juntas vecinales. Para que os hagáis una idea, la Junta Vecinal de mi pueblo, de la que yo soy secretario, tiene mucho, todo el terreno del término de la Junta Vecinal es comunal prácticamente, no queda apenas tierras de uso privado más que los fondos de valle. La Junta Vecinal nuestra obtiene unos 6.000 euros al año, 6.000 euros de ingreso en metálico de la cuenta de la Junta Vecinal procedente del coto. El coto de caza lo tiene arrendado unos cazadores asturianos que nos pagan 6.000 euros al año por arrendamiento del coto. ¿Vale? Y los pastos, muy poquito, obtenemos, no llega ni a 1.000 euros anuales, lo que los ganaderos, que en el pueblo solo queda ya un ganadero, y el resto son 3 o 4 ganaderos del pueblo de al lado que nos arrendan pastos a nosotros. De eso obtenemos apenas unos 1.000 euros al año, no llega, de 500 y 1.000 euros al año. Pero tenemos 6.000 del coto de caza. Y esos 6.500, 6.700, casi 7.000 euros, es el dinero que tiene la Junta Vecinal para solventar todas las necesidades que puede tener. Reparaciones de agua, de alumbrado, como veis, es muy poco dinero. ¿Cómo funcionan las juntas vecinales? Intentando no perder esto, es decir, que los cotos de caza sigan funcionando y nos lo arriende alguien, que alguien tenga interés en venir a cazar, que se mantenga ganadería, que se mantiene menos, y luego, claro, concursando a todo tipo de ayudas de la Diputación o de la Junta de Castilla y León para poder hacer frente a restauración de otro tipo de patrimonios, como son, por ejemplo, pues ermitas que haya o arreglos de la red de abastecimiento de aguas, gastos de ese tipo que tenemos hoy día en la Junta de Castilla y León. El ayuntamiento, por ejemplo, en el caso de Cuñas de Paredes, que es el ayuntamiento al que pertenece mi pueblo, que es el Estado, tiene 15 pueblos. Cuñas de Paredes tiene 15 entidades locales menores, ¿vale?
Y todo el término del ayuntamiento pertenece a las entidades locales menores, con lo cual el ayuntamiento de Buenos Aires no tiene un puto duro, no tiene dinero. No puede derivar nada porque su presupuesto es mínimo. Para empezar, Buenos Aires ahora mismo, el censo de vecinos de todo el ayuntamiento de Buenos Aires, que es extensísimo, no llega a 400 vecinos. Somos menos de 400 personas las que estamos empadronadas. Entonces, el presupuesto que nos viene del Ministerio es un presupuesto mínimo. No hay dinero para apoyar a las juntas vecinales, a no ser en cosas mínimas. Por lo tanto, las juntas vecinales tienen que apañárselas por sí mismas. Por supuesto. Hay juntas vecinales que tienen pastos de muy buena calidad, que tienen mucho más dinero que el Ayuntamiento. Pero los impuestos los cobran los ciudadanos. Sí, pero ¿a qué impuestos vas a cobrar a 400 personas? Eso no. Sí, pero. Da muy poco. Más cosas. Bueno. Por lo tanto, esto es clave. Los terrenos comunales son hoy la única vía de ingreso en metálico, de dinero en metálico, para las juntas de fincas. Aparte ya de que pidas una subvención a la Diputación para arreglar energía o para arreglar la red de abastecimiento de aguas, o para arreglar la fosa séptica o la alcantarillado, pero ya tiene que ser una subvención que te concede. La Diputación tampoco concede, o sea, no es automático. Te concede una cierta cantidad de dinero y hay que concursar y te tocará a lo mejor a la quinta. Por tanto, ese dinero que obtenemos, que obtienen las juntas vecinales a través de los cuotos de caza, sobre todo, y del arrendamiento de pastos, es clave hoy día. No, allí es caza mayor, jabalí, corzo, lobo. ¿Y obtenéis tampoco? 6.000 euros. Es que yo recuerdo lo que sé del monte, que es un caso por el suyo, ahí tenían, les adjudicaba Icona, creo que era. Un número de cabezas de venado, bueno, y la sacaban a subasta. Su pasa como en Alcares. Claro, es que ahí estás hablando de otro tipo de caza. El venado se cotiza muchísimo, el rebeco. Vale. Juntas vecinales que tienen pastos de alta montaña y el rebeco, ese sí que saca mucho más dinero que los otros. Pero eso me extrañó, digo, será que. En el fondo nuestro, sobre corzo, jabalí y lobo. Yo recuerdo que había ayuntamientos que tenían una cantidad de dinero por las subastas de los venados. Pero eso, pues, lo del venado es otro. Más preguntas. Perdona, ¿qué proporción de efectos puede tener entre los cuotos de caza en las obras? Es el 100%, salvo el fondo de valle. O sea, el término de mi pueblo, por ejemplo, es todo cuoto de caza. Y puede cazar, salvo, hombre, no te vas a poner a pegar tiros al lado del pueblo, claro, ni al lado de la carretera, pero todo es cuoto de caza. Entonces, ¿ha desvirtuado totalmente que sea bien? Arrendamientos particulares, al final. Ya, bueno, pero el dinero que. El turismo que puede ir allí, por ejemplo, gente que le guste acá, sí. Que le guste ver pájaros, que le guste ver naturaleza, también podría ser. Claro, y puedes, sí, sí. Entonces, esos terrenos comunales están abiertos, tú puedes. Cuando está el tío tirando tiros. Hombre, claro, el día que hay que. Claro, el día que hay que. Pero solo hay que hacer ida un día cada 15 días. Y eso entre los meses de octubre y enero. El resto del año ya recaza. La titularidad sigue siendo como una cosa que fije el aprovechamiento, que puede ser o para todo el mundo. A ver, una cosa es el aprovechamiento y otra cosa es el disfrute. El disfrute es particular. Disfruta el turista que va a pasear o disfruta el cazador que va a cazar. Pero el dinero que le dan lo aprovechamos el común de los vecinos. Los bienes siguen siendo comunales y el aprovechamiento sigue siendo comunal y revierte en el común de los vecinos. Y al final el disfrute quiere decir que está arrendado, es privado. Sí, pero no te imagines que hay una valla y que tú no puedes entrar. Está arrendado, quiere decir que ahí solo puede cazar el titular de ese coto de caza, pero que está todo abierto. De hecho, tiene unos follones entre distintos cotos de caza porque se pasan unos a otros. Pero el que esté arrendado a un particular. Para el movimiento de la caza no hay que imaginarse como que no está azotado, encerrado y solo puede entrar el tío del que tiene toda la caza con ella, ¿no? En fin, está todo bien. Por tanto, es privativo el disfrute de la caza porque él ha arrendado, pero el aprovechamiento de lo que él paga es para el que tiene. Y ahora sí realmente algún tipo de gestión, ¿no?
Los comuneros somos la Junta Vecinal, que somos los que, el presidente, secretario y tesorero, las tres personas que forman la Junta Vecinal, somos los que decidimos qué hacer, pero hay muy poco que decidir. Pues cuando se toca sacar a concurso el coto, pues a quién se lo arrendamos, cada año los ganaderos que están interesados en pastar, cuánto les cobramos. Y, pero bueno, digo físicamente, allí en ese espacio no hay. No hay. ¿Sí hay? No. Pues no hay gente. Fíjate, si yo soy el secretario de la Junta Vecinal, yo vivo en Valladolid. Eso es lo que voy a hablar ahora. ¿Pero qué? La Junta Vecinal es como aquí, se podría, pero allí, si es que allí no hay gente para hacer conciertos, ¿qué será? La gente que queda es el presidente de la Junta Vecinal, el tesorero y yo, que solo voy los fines de semana. Es que ya la gente va. En verano sí, cuando están los veraneantes sí, pero hay mejor no hacerlo. Bueno, ¿qué problemas de gobernanza se derivan de todo esto? La nueva legislación, la ley Montoro, la ley de racionalidad y no sé qué, no sé cuál, de las administraciones públicas, los está haciendo polvo, está obligando a implementar la administración electrónica. Vosotros imaginaros qué administración electrónica se va a llevar desde una Junta Vecinal como la que os estoy describiendo. En mi caso, bueno, pues yo todavía tengo ciertos recursos, tengo en mi casa wifi y tengo un ordenador y tal, ahí en el pueblo, pero la mayor parte de las Juntas Vecinales son incapaces. Están compuestas por personas, este es otro problema, el envejecimiento, la situación. Es decir, ya hay pueblos donde no queda gente ni siquiera para constituir la Junta Vecinal, nombrar un presidente, un secretario y un tesorero. Y donde los hay, es dificilísimo que puedan afrontar lo que significa una administración electrónica. Y donde los hay, normalmente no viven en ello. Es decir, donde puedes nombrar un presidente, un secretario y un tesorero, en la mayor parte de los sitios ya no viven en el pueblo, viven en el León. Estos son los problemas de gobernanza, es decir, derivados de lo que está implicando la nueva legislación. Es decir, hay una dinámica ahora mismo encubierta de poner, porque nosotros lo vivimos así, se vive así desde las juntas vecinales, la administración central y Europa están imponiendo una serie de trabas y de exigencias que nosotros lo vivimos como un intento de apropiarse de esos bienes comunales, donde están los manantiales, donde están esos bosques que habéis visto, para quizá darles un uso distinto al que se les da desde la Junta. Ese es un poco el clima de la opinión. ¿Diputación no facilita el acceso como a los ayuntamientos a las plataformas digitales? Sí, sí, sí. La Diputación hace un papel fundamental, en el caso de León, en facilitar esos trámites, pero claro, llega un momento, la Diputación ha ido facilitando, pero hay un momento que se hay que implementar la administración electrónica. Y hay que tener firma digital y tal, si ya lo tienes que hacer tú, tiene que ser el secretario de la Junta Vecinal, la situación no te puede solucionar. Puede solucionar mucho, pero no todo. Y al momento que tienes que tener wifi, tienes que tener un ordenador, tienes que tener más cosas. Bueno, termino rápidamente. Bueno, aquí tenéis un poco de ejemplos de. Se ha creado una. Hay una asociación de concejos, una asociación de defensa de las entidades locales menores, que tuvo su origen en León, lo que ha ido extendiendo. Y si entráis en concejos.org, pues tenéis un panorama de los problemas de gobernanza y los problemas de gestión y las dificultades que está suponiendo la nueva legislación a estas formas. Y lo otro es el problema de la falta de renovación, que en un pueblo ya no hay gente suficiente ni siquiera para nombrar tres personas, un presidente, un secretario y un tesorero que tengan una mínima capacidad de gestión y que vivan los problemas del día a día del pueblo y puedan tomar decisiones inteligentes y decisiones razonables de la gestión de eso. Bueno, y por último ya, pues ahora están empezando a aparecer otros actores en estos territorios y que quieren intervenir en la gestión y en el aprovechamiento de estos bienes comunales, como son las reservas de la biosfera, que por su espíritu y sus objetivos, pues son entidades especialmente sensibles y también entidades indicadas para iniciar una cierta renovación en la gestión de esos bienes, ¿no? Y de hecho esos bienes comunales están contemplados en los planes estratégicos de la mayor parte de las reservas de la biosfera. Si recordáis esta imagen que puse antes, de la extensión de los bienes comunales de la provincia de León, superponemos a ella el mapa de las reservas de la biosfera de la provincia de León, que la provincia de León tiene 7 reservas de la biosfera, es el territorio con mayor número de reservas de la biosfera en España. Como veis, las reservas de la biosfera abarcan casi toda, una gran parte de todos esos terrenos comunales, ¿vale? Por lo tanto, las reservas de la biosfera pueden jugar un papel muy importante en nuevas formas de gestión
momento se están haciendo cosas desde las reservas de la biosfera. Hay una parte muy importante que es la promoción de los acuerdos de custodia del territorio, por ejemplo, que eso de la mano de las reservas de la biosfera se puede implantar más fácilmente. Y luego estamos haciendo también, se están haciendo desde las reservas de la biosfera, distintas tareas de recuperación de aspectos patrimoniales que están ligados a esos bienes comunales. Por ejemplo, aspectos patrimoniales de tipo cultural. Por ejemplo, la toponimia. El hecho de que el terreno fuera comunal hacía que cada sitio tuviera su nombre, desde la Edad Media, desde la Alta Edad Media. De tal forma, y esos nombres se aprendían cuando tú eras pastor desde niño, ibas con la pecera de las cabras, de las ovejas o de las vacas, cuando eras más mayor, aprendías de memoria toda una retaíla de nombres, porque si se te perdía una cabra y tenías que bajar al pueblo, diciendo, oye, que se me ha perdido una cabra, según tiráis para arriba, escupís a la derecha, no, en tal sitio. Hay que ir a buscarla a tal sitio. Entonces, había una red de nombres tupidísima y muchos de ellos antiquísimos que se han ido trasladando desde la Edad Media hasta nuestros días. Es un patrimonio lingüístico, cultural, que da información arqueológica de antiguos usos del suelo, sobre todo patrimonio lingüístico extraordinario, que está a punto de perderse. En el momento que se muera, las personas que tienen ahora entre 60 y 70 años, que fueron los últimos que fueron de pastores de niños con las cabras y las ovejas, se pierde todo eso. En los mapas topográficos, dices, bueno, los topónimos están en el mapa topográfico. El mapa topográfico apenas recoge entre un 5 y un 10% de todos los topónimos. Para que os hagáis una idea, esto lo estamos haciendo en la reserva de la biosfera de mañana. Este es el mapa topográfico actual en torno a una localidad cualquiera que se haya pegado aquí. Estos son los topónimos que estamos recogiendo. O sea, fijaros la diferencia de esto. Fijaros, todo esto está a punto de perderse. Toda esta red de nombres, muchos de ellos antiquísimos, que vienen desde la Edad Media, está a punto de perderse. Y es un patrimonio lingüístico y cultural. Bueno, pues esto se está haciendo desde las reservas de la biosfera, o también la memoria del carácter ganadero de ese territorio, de los recorridos de las peceras. ¿Cómo se aprovechaba ese territorio? Es un territorio destinado de siglos de aprovechar con cabras, con ovejas y con vacas ese espacio. ¿Por qué las vacas iban por un lado o por otro, las ovejas subían por otro, las cabras iban por otro? Eso también está a punto de perderse ya, y es un conocimiento de cómo sacar el mejor rendimiento posible a esos terrenos comunales. Pues estamos recogiendo también los recorridos de las beceras, de la becera de las vacas, de las cabras, de las ovejas, de cada uno. Es otro patrimonio cultural y que puede tener su importancia si un día hay que volver a aprovechar esos territorios. No, que no se pierda el conocimiento acumulado durante siglos por comunidades que vivieron de forma sostenible en estos espacios durante más de 1000 años.